¡Vamos de tirón! ¡Vamos ahí! Ahí las tenemos, las de Mané, las de Andrés. ¡Míralo! ¡Chicos, ya hemos tirado, eh! ¡Ya hemos tirado, eh! ¡Venga, vamos! Mira, ya Jorge acaba de tirar. Mira cómo se le dobla. Mira cómo se dobla. Mira. ¡Se ha soltado ahí! ¡Ah! ¡Ah! Pero bueno, acabamos de llegar y ya picadas. Vamos bien, eh. Chavales, mira, aquí el elevador, aquí en la playa, el señor delante del primer pescado, el señor de las carpas, el señor de los cuerpos, el señor de los anillos y el señor de las carpas. Vamos a darle. Bienvenidos a De Pesca TV, bienvenidos a una nueva jornada de pesca. Esta semana hemos venido invitados por los pescadores de barro, hemos venido a pescar a sus castings, nos salimos de nuestra zona de confort y bueno, una caña a sus castings con una tita, plomo de 100 gramos, no me quiero complicar mucho la vida ya que no domino la técnica. Y aquí en este lado he cogido la caña de car fishing, le he puesto un cebador de 45 gramos y de momento pues voy sacando algún pescadillo pequeño. No descarto que nos pueda entrar alguna mabra de buen tamaño, alguna dorada, algún sargo. Veremos a ver. De momento hemos tenido picada, pero no viene nada. Bueno, y aquí estamos junto a Tony, pescador de Pescadores de Barro, que nos ha invitado a pasar con ellos esta jornada de pesca, que ahora en breve veréis una pequeña entrevista que le voy a hacer. Y que salgan peces. Ahí está, que salgan peces. Que salgan peces. Mira el señor Manel. Bueno, aquí el señor Manel, con el coreano rojo, acaba de tocar dorada. Bueno, y distancia más o menos. 50 metros y llega. Ah, pues perfecto. Pues entonces, entonces estamos pescando en el mismo lado. Ahí está. Con mucha ilusión de que ya había salido la primera dorada de los compañeros de Pescadores del Barro. Manteníamos la ilusión con todas las cañas en el agua. Y esperando una siguiente picada que nos emocionara y nos hiciera vivir la sensación que a todo pescador nos gusta tener, la de tener un pez en el otro lado de la línea. ¿Cuál es el origen del chorrito y el origen de Pescadores de Barro? A ver, lo de Pescadores de Barro viene por un compañero que ya no suele venir mucho con nosotros. Nosotros siempre solíamos ir a pescar a Masnou, al lado del puente. Y este chaval es un poco exagerado a la hora de sacar cosas. Y un día que había un poco de mar, digamos, muy movido y habían algas y habían muchas cosas por la orilla, él tiró las cañas y empezó a doblarse y él empezó, venga, mira, mira qué gordo, mira lo que traigo, mira, grábame, grábame, mira que no sé qué. Y después de 2 horas o 3 horas escandalizando, cuando sacó lo que sacó del agua, era un pantalón de chándal con los bolsillos llenos de barro. Y entonces desde ahí eran los pescadores de barro. ¿Por qué? Porque pescamos bolsillos de barro. Y lo del chorrito, esto viene por el invierno. Porque en el invierno en la playa, los que venimos a pescar todo el año, la verdad es que hace un poco de frío, sobre todo los que venimos de noche. Entonces el café lo llevamos siempre caliente, siempre llevamos el café y se nos acostumbró a echar el chorrito
poco de alcohol para entrar en calor, digamos, más que nada por el invierno, por los calores, pero ya como a la gente le hizo gracia en el canal la botella roja, el chorrito, y cada semana se lo dedicamos a un canal diferente o a una persona, a un suscriptor o a alguien diferente, pues ya se ha convertido como una especie de seña de identidad de nosotros. O sea, es el chorrito de los pescadores de barrio. Así pasamos hambre, chicos. Si es más grande el anzuelo que el sargo, la virgen. Vamos a ver si lo suelto. Mira, chicos, un sarguito baby. Acaba de picarme. Vamos a soltarlo, vamos a darle libertad. Venga, baby, al agua. Disfruta, vive. Mira, mira lo que va a salir. Mira. Pero ya llevamos unos cuantos llaverines. Llevamos como 5 o 6 llaveros. A ver si vienen los gordos. De momento, la noche es divertida. La noche es divertida porque no dejamos de sacar pescado, chicos. Pequeños y de aquella manera, pero tanto a las cañas que se mueven casi a la vez. Y ahí vamos. Al agua que se ha ido. Y seguimos. Tenemos picada ahí a Jorge. Mira cómo se mueve la caña, mira. A ver. ¡Uah! Eso pesa, ¿eh? Eso pesa algo, ¿eh, Jorge? Eso se mueve la punterita, ¿eh? Mira. Venga. Un sargo. Ole ahí. Yo, con la gamba. Venga, ahí damos. Pues bueno, familia, hasta aquí el vídeo de esta semana. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle al like, dejad vuestros comentarios, suscribiros si no os habéis suscrito todavía para el contenido que se viene. Nos vemos en una próxima sesión y a disfrutar de la pesca. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!